Con Diego esos años no nos hablábamos. Después llegó el Mundial de 1994 en Estados Unidos y la extraña sanción por doping. Diego Armando Maradona ha dado positivo en el control antidopaje a que fue sometido después del partido contra Nigeria. Inmediatamente corrí a verlo. Apenas nos vimos, nos abrazamos. No nos volvimos a separar. Terminaba la sanción de Diego y empezamos a negociar su vuelta al fútbol. Boca quería a Diego, pero ofrecía poca plata. Entonces generamos el interés del Santos de Brasil. Para eso viajamos y nos encontramos con el presidente del club y con Pelé. Anunciamos que el Santos nos ofrecía 15 millones de dólares. El italiano es cargoso con él. Yo en Italia me hacían así, le pegaban la mano, ¿no? Claro, porque ellos te quieren tocar, los chanos. ¿Usted por qué? Vamos a Boca, arreglamos 10 palos. Nos daban un palo por partido. Teníamos que jugar 10 partidos. Vamos a China, 4 palos, 2 partidos. Pasé del H, que era arriba de todo, donde mi vieja íbamos con las empanadas, mi vieja llevaba empanadas, y siendo chiquitos, a la fila 1, a 101 y 2. Y mi palco hoy es el 1, con todos los asientos de ese palco, ¿entendés? Como la vida en el fútbol lo cambia también. Pero esto no es por haber sido representante de Dios. Volvimos a tocar el cielo con las manos, pero esa sensación no duró mucho. A los pocos días explotó el caso Coppola. Estaba comiendo pizza en la casa de mi vieja. 0:30, crónica. Allanan la casa de Guillermo Coppola. Llamé al portero. Que revisen lo que quieran, que no se lleven nada. Una hora después, salieron con el jarrón abajo del brazo y extendieron la orden de detención. Le dije a mi vieja, tranquila mamá, no va a pasar nada. Esto mañana se resuelve. Me entregué delante de las cámaras de la televisión. El 10 de octubre, me trasladan a la comisaría de Lezama. 11 de octubre, me toman declaración y al otro día me llevan a Dolores en un auto donde van Diamante y Grace. ¡Pelotudo! ¡Estás hasta las tetas! Mirá cómo tomamos nosotros. Nosotros tomamos de la buena, no basura como vos. Me llevaron hasta un despacho. Un hombre me saludó sentado en el borde del escritorio. Era el juez Hernán Bernasconi. En el verano del 96, Bernasconi había aparecido en una revista, fumando. Un perro gran danés. Voy a luchar contra la droga. Ahora estaba frente a él. Usted a Tinelli lo conoce. Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Usted estuvo con Tinelli, nosotros lo tenemos grabado, filmado. Sí, le dije. Estuve muchas veces con Tinelli. Y con Maradona también, por supuesto. También lo tenemos grabado y filmado. Está bien. ¿Y? Firme una declaración donde usted sabe de la participación. ¿De qué participación? De la participación de ellos. En todo el comercio de la... Pero usted me está hablando en serio. Digo, ¿qué me está diciendo? Usted se va ahora, se va a su casa y se puede bañar. No. Yo Tinelli lo conozco y no me consta en absoluto de que pueda tener participación en nada. Maradona, olvídese. Entonces agarra y dice, secretario, unidad 6. Entonces mi abogado dice, unidad 6. Sí, unidad 6. Entonces cuando le veo la cara me dice, ¿qué es unidad 6? La cárcel de Dolores. La cárcel. ¿Quiere elegir el lugar de detención, Coppola? Acá se acabaron los contactos, el poder, el fashion, el glamour. Unidad 6. 11 de octubre. Al día siguiente era mi cumpleaños. Me mandó a la cárcel. Ahí lloré.
Me tiro sobre la almohada. Estoy durmiendo. Creo que sueño. Que se me vienen toda una serie de bichos y de bichos y de bichos en mi cara. Trato de correrlos con la mano. Se produce un claro en la sábana. Entonces me incorporo, pensando que estaba soñando. No, eran chinches, miles de chinches. Empiezo a golpear, chinches por todos lados. Terminé arriba del escritorio sentado así contra la pared. Esa fue mi primer noche en Dolores. Bernasconi quería ser ministro de Justicia de la provincia. Dualde le tenía un gran odio a Menem y a Maradona. Una historia que no terminaba en mí. Quería a Tinelli, quería a Maradona. Él nunca pensó que yo iba a trascender de la manera que sucedió. ¿Cómo puede jugar acá la posibilidad de que hayan colocado la droga? ¿Es fantasía o puede ser realmente viable? Finalmente salí de la cárcel. Agarré las pocas cosas que quería llevarme y me tomé unos minutos para mirar a mi alrededor y despedirme del pabellón. A fin de dictar sentencia en la presente causa, seguida a Guillermo Esteban Coppola, el tribunal resuelve y absolver libremente de culpa y cargo a Guillermo Esteban Coppola de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, en orden al delito de tenencia simple de estupefacientes, extraer testimonio de las partes pertinentes de las presentes actuaciones a fin de que se investiguen los posibles delitos de acción pública que surgen de los fundamentos de este decisorio. Falsedad ideológica de documento público reiterado, privación ilegítima de libertad agravada reiterada, falso testimonio agravado, violación de domicilio reiterado, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y asociación ilícita simple y calificada, en que podrían estar incursos el doctor Hernán Gustavo Bernasconi, el doctor Roberto Schlager, Gustavo Daniel Preyeso, Gustavo Daniel Diamante, Sergio Rubén Camarata, Héctor Ramón Colo y Antonio Salvador Gerace, y remitirlo a la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a la Comisión de Juicio Político de la Honorable Senado de la Nación a sus efectos, y remitirlo al señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos administrativos que estime corresponder, con relación a los funcionarios de la Policía bonaerense, Gustavo Daniel Diamante y Antonio Salvador Gerace. En diciembre de 1999, decidimos ir a pasar fin de año a Punta del Este, con un único objetivo, la fiesta del milenio. Tomamos un avión privado sobre la hora, llegamos a Punta del Este cerca de las 11, y ahí nos estaban esperando y íbamos a esta fiesta. Baile, baile, cabio y cosas. Cada uno con sus cosas. El primero al mediodía, asado, hacía 60 grados de calor. Diego terminó extenuado. Le salía el humo del cuerpo. Diego se come dos platos impresionantes y se duerme hasta el otro día. No hubo forma de trasladarlo. Diego, en la misma posición, en el mismo lugar, se quedó dormido 12 horas. Y al siguiente hizo nota con caras, jugó con las nenas, mal fuimos a cenar afuera, él se fue a las dunas, donde estaba Claudia. Día 3, Navarro, el del Excel, dice, se llevan lo que quieren, pero nos dejan hacer unas fotos para revisar. En el momento que estamos en el supermercado, pasamos por en la carnicería y Diego dice al carnicero, ¿no tenés ubre? Ubre es la teta de la vaca. Es muy difícil, no vas a conseguir. Pero te la puedo mandar. Años después le apareció la factura del carnicero de Maldonado, 3,7 kilos de ubre. Diego se come 2,5 kilos. En esa panza, ese corazón que funcionaba, dicen, sobredosis. Yo dije, sí, sobredosis de todo. De deporte, de alcohol, de entrevista, de morfi. Nosotros teníamos una casa alquilada ahí cerquita, donde Diego tenía una cabañita. Él siempre tenía su hueco, ¿entendés? Donde nadie le rompiera la pelota. Diego era de meterse así, en soledad, con sus cosas. Estaba con un amigo de él de La Plata y se van a la cabaña. Yo me quedo en casa, no salgo ese día, estaba cansado.
vuelven los chicos 4:30, 5 de la mañana. Uno de ellos me dijo, che, Diego, está... Sí, debe estar porque la camioneta estaba la luz prendida. A mí me quedó esa cosa, ¿no? La luz prendida. Sigo durmiendo un rato más, me despierto 6:30, 7. Yo generalmente bajaba el sol, el diario, el jugo. Ese día voy a la cabaña. Voy a la cabaña y veo a un Diego sentado, con la cabeza hecha hacia adelante, como dormido en una posición como el Buda. Entonces entro, le hablo, no me contesta. Lo toco, no reacciona. Miro, todo un líquido verde que le salía de la boca. Me costó la boca, no reaccionaba. Entonces, lo primero que atino a hacer, grito, llamo a los muchachos, llamen a un doctor, Diego no reacciona, llamen a un doctor. Agarro la toalla, helada del hielo que se derrite, se la meto como si se la pusiera un... A nadie, ¿entendés? Tipo muerto. Cagazo general, fueron 10, 15 minutos de corrido. Llamo a la guardia y viene un médico. Cargué a Diego en la camioneta con el médico y dos de mis amigos y nos fuimos al Cantegril. Imagínate. Diego internado, Diego en coma, Diego muere, Diego sobredosis, Diego las pelotas, Diego... Bueno, los médicos nada, no decían nada, tarde, estaba en coma. A las 2 horas parte médico. Diego está muerto, no reacciona, no reflejos. Todo cagado, yo tenía una angustia, te digo. Por un lado, hemos detectado una patología cardíaca severa. Y por otro, un cuadro psicomotriz y general. Vienen los padres, vienen todas las hijas, la prensa, aluvión, el mundo. Estamos así, en una sala contigua. Y de repente, se abre la puerta. Aparece un tipo con caño por todos lados. Guille, Guille, pedime un bife de chorizo con papa frita y huevo y sacame de acá. ¿Dónde estoy? La alegría. Y ahí tomamos la decisión de ir a Cuba.